Hola chicas, como ven estoy aquí en casa de mami, vine a ver a mami un rato, hasta ahora mismo en el trabajo, pero dentro de un rato debería llegar ya. Y bueno, yo me puse este vestido así como pueden ver, ¿sí? Porque hace bastante calor, amigas, miren qué día más lindo. Y entonces me puse este vestidito así, está bien fresquecito, bien bonito, me encanta. Ahí se me ensució un poquito porque venía manejando. Con estas boticas me lo puse. Y nada. Ahora sí me ven mi cara. Les estaba diciendo que vinimos a casa de mami un rato. Ahora ya está trabajando. Pero bueno, vamos a esperar a que regrese. A ver si se las puedo enseñar. Y nada, me puse este vestido. Me encanta este vestido. Como me queda, es bien bonito. Y negro, pues. Bueno, ahora me voy a poner a preparar un almuercito. Mi tío, como siempre, con su reguero en su cuarto. Pero bueno, me voy a poner a preparar un almuercito ahora, porque mi tío viene a almorzar aquí a la casa. Yo le dije que le iba a preparar el almuerzo, así que saliera del trabajo y que viniera a almorzar para poder. Y aquí está mi esposo. Saluda. Está ahí sentadito, hoy se vistió por fin, porque lleva días en pijama. Días en pijama, imagínense, amigas, sin poder salir y sin nada, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Pero bueno, vinimos con todas las cosas, cada uno con nuestras máscaras, nuestros guantes, con el gel antibactérico. O sea, vinimos bien preparados. Ahora no tenemos la máscara porque no hay nadie, pero en cuanto llegue mami ya ustedes van a ver cómo me voy a poner la máscara. Y todos vamos a estar con máscara porque, bueno, hay que cuidarse, ¿no? Y bueno, nada, voy a ponerme a preparar el almuercito, así que este vlog mayormente va a ser hoy aquí a casa. Aspeta. Este vlog mayormente va a ser aquí a casa de mami. Y ya, bueno, ya lo subiré ya en la tarde. ¿Qué cosa? ¡Mira cuarto! ¿Has visto? Ella se acuerda de este cuarto porque aquí fue donde estábamos, amigos, cuando llegamos de Cuba. Aquí fue donde estuvimos tremendo tiempo. Y bueno, ya saben, ya ahora ya tenemos nuestra casa y ahora es diferente, ¿no? Soy blanca como un papel, amigos. Quiero darles, les voy a decir algo, amores, amigos, quiero darles un tips para lo que es debajo de los brazos, el enrojecimiento, las manchitas, porque yo no puedo usar otro desodorante que no sea sin alcohol, y a veces cuando no tengo sin alcohol en la casa, cojo el primero que tengo. Hice los brazos, se me han manchado un poquito, y sí están manchados de verdad. Entonces quiero hacer una teoría que tengo, un remedio casero. Y quiero enseñarles en vivo si me funciona o no. Claramente no imagino que vaya a funcionar rápido, pero bueno. Abre cuál. Ok. Y bueno, ahora cuando venga mami les voy a enseñar, amigos, la cantidad de pelos, implantes y de todo que yo tengo aquí, que son míos, que yo me ponía y los iba guardando, para que vean la cantidad que tengo. Entonces quiero ver si me llevo este bombillo, amigos. Porque por el momento, para usar ese por el momento, para mis cosas de maquillaje y eso, porque como ven alumbra bastante. Miren, estoy abajo y alumbra bastante. Y bueno, nada, déjame dejarte tanto bla, bla, bla y vamos a ponerlo entonces a cocinar. Como pueden ver, estoy pensando voy a hacer unas salchichas de hígado, pero las voy a hacer en pedacitos. Voy a hacer el jugo de la pasta con salchichas de hígado. La voy a poner a descongelar aquí. Y le voy a echar petit pois con panna. Ese va a ser el almuerzo. Y voy a hacer estas hamburguesas, las voy a hacer como para segundo, ¿no? Con un poquito de ensalada. Y para mi niña les voy a freír estos que a ella le gustan. Y bueno, este va a ser el almuercito, ya verán ya cuando se descongele, ya verán ya. Aquí en tanto ya tengo el agua para la pasta y me estoy tomando mi vinito, porque bueno, me lo merezco. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer de almuerzo. Castle in the sky.
almuerzo quería enseñarle, mami, en el balcón tiene maticas sembradas, ven. Se ha puesto a sembrar ahora porque cuando estábamos aquí no sembraba. Y tiene todo este paisaje, amigas. Todo este paisaje completo, como pueden ver ahí. Tienen que saber que mami va caminando al trabajo porque le queda cerca. Entonces no coge el carro, ven. Deja el carro parqueado ahí y no lo coge, amigas. No lo coge, va caminando. Ese carro se queda parqueado ahí por horas, amigas. Por horas y por días. Miren, todo este paisaje tiene ella. Amiga, entonces ahora, mientras se hace el almuerzo, tengo que ir a recoger a mi mami a eso de las 12 y algo, 12 y media más o menos. Y bueno, y mi tío también está viniendo. Mi tío no sabe si vuelve a trabajar por la noche. Miren, mi tío tiene esto lleno de herramientas, lleno de cosas, amigas, porque como les dije, mira, aquella maletica que ven allá, esa maletica también es de herramientas y cosas. Tiene esto lleno de baterías y cosas, porque él, como les digo, hace casas, trabaja bastante. Y bueno, ahora le voy a tender la camita y eso, y nada. Me siento bien contenta porque al menos vine a ver a mami. Amigos, de verdad que cuando sales después de tanto tiempo te sientes de verdad contento, de verdad. Y bueno, nada, voy a recogerle un poco esto a mi tío. Anoche cuando vine me había dado esta cosita que era para su teléfono y para cambiársela porque se la dieron mal y entonces se la cambié y ya se la dieron bien ya. Y bueno, nada, me voy a poner ahora, miren cómo está Irene. Está emocionada. Ahora, como les dije, estamos sin máscara porque no hay nadie, no mamá. Pero ya cuando venga tío y mami, ya las máscaras no las ponemos porque tenemos que siempre tener las distancias, aunque seamos familia, ¿no? Y bueno, déjame ponerme a recoger el cuarto. Amigos, quiero que vean esto. Tengo también allá en la casa, en mi casa tengo también. Pero quiero que vean, amigos, la cantidad de implantes que yo tengo. Que yo tengo, miren, todo esto son pelos de implante. Este es más cortico, este es un implante cortico que me puse una vez. Estos de aquí también son pelos de implante. Se los saco ya. Estos son un poquito más largos. Estos también, ¿ven? Como pueden apreciar aquí. También tengo muchísimos, amigas, porque yo me los quitaba y los guardaba. Aquí hay como dos cabezas, sino más. Tengo este de aquí. Tengo todos estos de aquí también. Tengo muchísimos que ahora están metidos así. No puedo ahora con una sola mano. Pero bueno, tengo todos estos pelos así. Yo los he guardado, amigas, porque tenemos familias, amistades en Cuba, que a veces por un implante de 7 cortinas pagan 80, si no más, de dólares. Entonces lo que hago es que los guardo en estas bolsitas y entonces cuando vaya a Cuba voy sacando 7 cortinas de cada bolsa y que compagine con el pelo, ¿no? Y lo voy regalando. Pero son todas esas bolsas. Y allá en mi casa tengo muchísimas más. Pero bueno, las tengo guardaditas aquí, en este, esto. Y esta sábana, amigos, que ven tan linda, esta sábana venía en esta caja. Me la regalaron cuando me casé, venía en esta caja. Al no podérmela llevar, mami la puso, pero creo que me la voy a llevar hoy, amigas, porque me encanta. Y no me la pude llevar porque recuerden que me fui en el momento que ya el virus se puso bien malo y no podíamos salir. Entonces ya hoy me la llevo para la casa, para ponerla en la cama, para que ilumine, le dé más luminosidad al cuarto, ¿no? Y bueno, ahí están todos los pelos que le quería enseñar. Tengo tan de suerte que, como bien saben, me quiero llevar el bombillo del cuarto, que ya les dije que es parecido a este, que ilumina muchísimo. Y bueno, mi tío tiene el cable y tiene varios soques. Entonces lo que va a hacer es que me va a hacer el soque con el cable y una presa aquí adelante, en la punta del cable, para enganchar a la corriente y ponerme el bombillo por el momento. Sí, mami. No funciona. Hasta que por el momento me pueda comprar mis lámparas en Amazon, voy a usar ese bombillo que, como ven, es bastante luminoso. Y como pueden apreciar, es súper luminoso. Miren cómo ilumina todo el cuarto, amigos. Parece día. Y cuando apagamos la luz en el cuarto, miren cómo se pone. Miren. Entonces me voy a llevar ese y mi tío me va a hacer la instalación con esto. Y ya, amigos. Estoy contenta porque así al menos, aunque los días estén lluviosos, puedo grabar igual sin tener que estar preocupándome de la luz ni nada de eso. Ok, amigas, le quería enseñar, porque pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Le quería enseñar estos confit cakes que mi esposo le hizo ayer a mami. Miren qué rico, amigas. Están bien deliciosos. Yo estoy a dieta, pero bueno, ayer probé uno. Y hizo dos pozuelos llenos para que ellos no se fajaran, porque aquí vive mami y mi tío. Y para que no se fajaran, ahí están los dos pozuelos, uno para cada uno. Y les estaba enseñando también, amigas, esto, que son estos pozuelitos que mami me regaló,
que son para echar sal, azúcar, espérate mamá, lévalo. Son bien profundos adentro, como pueden ver, y uno trae la cucharita de madera, pero el otro no sé por qué no la trae, no sé si mami la tendrá guardadita, pero están bien bonitos, amigas, y bien grandes. Ahora mismo regresé a buscar a mami y me encuentro con la suerte que pude comprar mascarinas, amigos, por $5, 5 euros. 5 euros me vendieron 5, entonces cambié la mía, que ya saben que hace bastante tiempo la tenía, y le cambié la de mi esposo. Y la de mi niña no, porque mi niña, como bien saben, dos veces nada más la ha usado. Entonces les voy a presentar a mi mami. ¡Chao! ¡Chao, chao! Esa es mami, la promotora de las recetas y cosas, los toques naturales. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Hola. Otra, guárdame, lavo tuto. Está lavando los pomos de Coca-Cola y eso que trajo. Y bueno, ya yo voy a echar la pasta. Y ya el Irene Métila. Y ya el almuerzo casi está hecho. Y bueno, nada, ahí se comió ya un dulce de los que le trajimos, amiga. Y bueno, esa es mi mami. Ella que venga ahí. Bueno, ya cuando se acabe todo esto, la verán más seguido, amigas. Ya cuando todo esto termine, la verán más seguido, amigas. Porque bueno, nosotros vinimos ahora aquí, pero no es que vamos a venir siempre, ¿no? Y bueno. Está bien contenta, ella estaba loca por salir en un video, le decía, y ustedes también me lo pedían bastante. Bueno, esa es mami, no le pueden bien ver el rostro, porque tiene la máscara puesta, ¿no? Y no se hace ver mucho para no contagiarnos, ni tener problemas, ni nada. Que todos estamos sanos, pero siempre es bueno prevenir. Y le compré estos globos a mi hija ahora cuando fui a recoger a mami, de colores, pero le dije que inflara solo uno. Ahí está ella jugando con su máscara, que sabe que no se la puede quitar. Y bueno, ahora cuando venga tío, entonces les presento a mi tío también. Un besito, que me voy a preparar el almuerzo. Así es como va quedando la pasta. Miren. Bien rica, amigos. Le eché el pecorino. Y bien rico. Ya, bueno, ahora vamos a comer. Miren. Con bastante salsilla. Y bastante todo. Uy, qué rico. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Ya almorzamos. Ahora mami está afuera con mi esposo, que están fumando. Y bueno, yo estoy aquí. Estamos todos con nuestras máscaras puestas, ya saben. Ya les enseñé que me compré estas nuevas y me pareció genial, amigos. $1 cada máscara, perdonen. Nada, le recogí la camita a mi tío y ahora estoy aquí sentadita, reposando un poco, amigos. Y bueno, ahí ya les presenté a mami, ya saben, no se quitó la máscara porque, ya saben, por cuestión de precaución, la tiene puesta. Pero bueno, esa es la promotora de todas las recetas, de todos los remedios naturales, de todas las cosas. Ahorita les voy a enseñar todos los pomos y todas las cosas que tiene, que es donde hace sus remedios. Y nada. El día está bien lindo, amigas. Me encanta el baño de mami, amigas. Miren cómo es. Tiene todo esto en las paredes. Me encanta. Y bueno, esta fue la lavadora que le compré a mami hace poco. Está nuevecita, amigos. Se la compré nuevecita. Esta. Y también, esa se la compré no hace ni 3 meses, amigos. Me costó 200 y algo de euros. Y este refrigerador era, porque nosotros, cuando yo vivía con mi anterior esposo, yo tenía 3 refrigeradores. Entonces este, las chicas que me siguen de hace tiempo lo conocen. Le traje este a mami porque el que ella tenía aquí estaba viejito y le traje ese a ella. Y bueno, nada, aquí estamos, ya almorzamos. Riquísima que quedó la pasta, amigos. Nada, miren el reguero. Pero bueno, estamos esperando que llegue tío para que tío almuerce y me haga lo del bombillo. Porque no quiero que se me olvide. No quiero que se me olvide porque a mí dejó una luminosidad tremenda y no quiero que se me olvide eso. Y bueno, nada. Aquí andamos, amigos. Aquí andamos, me siento súper bien. Estoy contenta que al menos vinimos a ver a mami, que estamos pasando un rato con ella. Dime, mi amor. Miren, Irene, ¿qué se puso? Los espejuelos de tío. Amigas, ahí como es, mi tío me está haciendo ya la instalación. No quiere enseñar la cara, amigas. Di hola al menos, tío. Porque llegó del trabajo. Llegó del trabajo y tiene pena. Hola, chao.
Llegó del trabajo y tiene pena, amigas. Por eso es que no quiere mostrar la cara, está todo sucio. Pero les voy a poner una fotico por aquí arriba para que vean a mi tío cómo es. ¿Ok? Y bueno. Mándale una foto. Sí, ahora les voy a poner una foto aquí para que vean cómo es. Y está disponible, amigas, ¿oíste? No se ha acabado todavía, no se ha agotado. Está disponible. Eso muero en dos. Del mundo entero. Del mundo entero. Está disponible, amigas, ¿ok? Él no se agota. Él está disponible. Y bueno. Y bueno, nada, me está haciendo esto, amiga, como pueden ver. Ya me está haciendo el soque para poder llevármelo para iluminar. Yo se lo dije, yo le dije que mi tío hacía casa, mi tío hacía de todo. Es multiuso. Y inagotable. Ok, amigas, esta es la hora del cafecito. Como pueden ver, ya son más o menos las 3 de la tarde. Y bueno, aunque estemos en casa de mami, la tradición no se rompe, ¿eh? Amigas, aquí estamos, salimos un rato a caminar, porque bueno, siempre estamos encerrados dentro de la casa. Ya les digo, amiga, cuando pase todo esto del virus y todo, ya verán como los vlogs van a ser diferentes. Daigan, mira, van a ser diferentes, amigas, verán, más movimentado. Mira, solamente hoy vine a casa de mami y el vlog que hice en casa de mami ha sido completamente diferente a lo que han visto hasta ahora en el canal, porque es todo bien diferente. Uy, esta cámara de mami, este es el teléfono de mami porque tuve que dejar el mío cargando. Y no sé ni cómo va a salir ni cómo se va a ver. Me veo un poco amarilla. Bueno, mi tío ya me hizo la extensión. Ahora cuando regrese a la casa se las enseño para que vean cómo quedó. Y bueno. Bueno, nada, aquí seguimos caminando y estaba hablando con mi mami que antes de irme quería que me diera otros remedios que tiene ahí para lo que son las ojeras y esas cosas. Ya siempre en muchos videos les he explicado, amigas, que mami se pone a ver internet y los ve y le pone su toque natural, porque a veces le falta algún ingrediente y ella lo que hace es que le pone su toque natural y resulta, porque salen bien, ¿verdad, mami? Sí, señor, tiene toda la razón, mijita, porque si ustedes son amigas de mi hija, son amigas mías también. Chao, yo he aprendido mucho, no como dice ella, que yo me meto en internet. En internet para saber, sino que yo aprendí mucho de mi madre y de mi bisabuela, que esas son las que de verdad sabían de remedios naturales y de muchas cosas que dan resultado. Ajá. Apenas yo sepa, que yo me recuerde, mi hija. Peta, mamá. O mi hija tenga necesidad, yo súbito, rápido, se los hago saber a ustedes. Ya vieron. No, que mira el cani. Andiamos, pues ya vamos para atrás. Ya saben, amigas, ya saben. Ella mira internet, pero también mucho sabe por mi abuela y mi bisabuela, que la enseñaban mucho los remedios naturales. Entonces, por el perro, no sé si escucharon bien, pero lo que le estaba diciendo era que ustedes... Quieren atraer novio. Preparan un cubito de agua calda, de agua caliente, 2 cucharaditas de canela y un poquito de perfume. Cuando lo revuelvan, ¿cómo se dice? Verso a... Lo revuelven para arriba de ellos. Para arriba de ti. Ajá. Este hombre lo quiero, no puede ser de más nadie, este hombre lo quiero. Y te das 3 baños con eso. Amigas, esto no es nada de, ¿cómo se dice? Magia negra, ni brujería, ni nada de eso. Estos son simplemente remedios naturales que mucha gente lo hacía en el pasado. Bravo, una farfalla. Que mucha gente lo hacía en el pasado y son baños. De hecho, a veces es bueno hacerse algunos baños para uno sentirse... Bañito con flores blancas y perfume. Ajá, para uno sentirse no más ligero. No solo por tener hombres, sino por sanar el cuerpo, claro. Para que las cosas te vayan bien. Ya, no le voy a dar más... Porque mami se engancha. A ella le gustan tanto las cosas naturales que si no se engancha hablando.
Y bueno, nada, amigas, ya ven, estamos dando una vuelta y bueno, todo lo que le dijo mami. Si ustedes tienen problema de dolor de rodilla, problema de algo y a mí se me pasa hacer el video, me lo piden, amigas. Me lo pueden pedir que yo hablo con mami y mami les aconseja, canela, ¿ok? Canela, canela. Canela. Lo que tiene con la canela es adoración. Vamos, vamos. ¡Ay! Andiamos. Bueno, amigas, ya saben, estamos regresando para la casa ya porque la callecita es bien larga, pero más para adelante hay unos canes, unos perros muy que son bien grandes y nos da miedo que salten. Entonces ya regresamos hacia atrás. Ahí va la burundunga. Y bueno, amiga, me encanta el verano. Ya verán que vamos a hacer más videos. Ya verán que vamos a tener muchas cosas movidas. Los voy a llevar al Vaticano. Los voy a llevar al Coliseo Fontana de Trevi. Los voy a llevar a Piazza di Spagna. Vamos a caminar Roma, amigos. Vamos a caminar Roma juntos. Y ya verán. Dale, vamos a llevarlos ahí. Ok, ahora voy con mami a llevarle a una cosita a mi hermana a su casa. Y bueno, llegamos a casa de mi hermana. Ahora no, porque está cerrado el canchelo, pero ella vive aquí adentro. Entonces vamos a esperar a que abra, porque ya saben, amigos, no podemos acercarnos, es todo de lejos, ¿eh? Y bueno, nada, he pasado un día de maravillas, amigos, de verdad. Atenta que pasa la máquina, ¿eh? Y bueno, nada, aquí es donde vive ella. Así les voy a enseñar por afuerita más o menos. Es todo esto, todo esto, todo esto, hasta esta rayita que ven aquí. Ya en esa rayita, ya de ahí es otro canchelo que sería la hermana del esposo de mi hermana. Y bueno, ahora cuando abra les enseño de lejito para que vean, ¿no? Bueno, ahí ven, se está abriendo el canchelo. Bueno, amigos, bueno, ya una vez abierto el canchelo, esa es la persona que está trabajando, pero es todo esto aquí, como pueden apreciar. Espérense que me pongo para acá. No entramos a la casa, amigos, porque ya saben, están mis otros sobrinos, pero bueno, ya en otros videos ustedes han visto la casa de mi hermana. Y creo también, amigos, que mis seguidoras viejas de antes saben también, conocen esta casa hasta por dentro. Y bueno, así es la casa, como pueden ver. Miren qué lindo, amigos, lo que tiene mi hermana. Miren qué lindo, un pavone. Tiene dos. Miren qué bonito. ¡Chao! ¡Chao! Ay, miren qué lindo, amigos. Esto se lo hizo mi tío. Mi tío, el que me estaba haciendo la de la extensión, se lo hizo. Y bueno, es toda esta casa. Ahí está el jardinero que está trabajando. Este es el carro de mi hermana. Y bueno, aquí se ponen a jugar ellos. Es un jardín bien grande. No, amigos. Y por ahí para abajo, ahí está la piscina, el jacuzzi. Es bien grande la casa. Es tipo una villa o una mansión. No sé cómo la llaman ustedes. Y bueno, esta que está aquí es mi hermana. Saluda así con la mano más o menos para que te conozcan. Esa es mi hermana. Y este es mi sobrinito, el más pequeño, que se llama Vincent. Y los otros, bueno, están adentro de la casa. Bueno, amigas, aquí voy a tratar de enseñarles rapidito. ¿De cuá? Ah, espeta. Ah, se los enseño por aquí. Pero bueno, ya les dije, amigas, que nosotros veníamos aquí mucho antes, cuando mi abuela estaba viva. No sé si se recuerdan algunas de las seguidoras mías. Veníamos aquí, nos dábamos los baños en piscina y todo eso. Bueno, ella tiene muchas flores, muchas cositas aquí. Y ya que ahora en verano, amigas, todas las luces y las flores y las cosas se lucen más, ¿no? Era lo que quería decir. ¡Chao! ¡Ven! ¡Qué che! ¡Piculino! Miren, amigos, entonces esto aquí abajo es como un pequeño huerto. Ahí, como pueden ver, yo le estaba diciendo a una de las seguidoras que mi hermana tenía, le gustaba mucho la siembra. Y bueno, eso que ven ahí es un pequeño huerto que ella tiene. Esto es un campo de fútbol donde juegan los niños. Y entonces, este perro me quería morder, ya no me conoce del tiempo que no me ve. Y entonces, esta sería la piscina. Y bueno, miren qué lindas están esas florecitas. Y ese es como un angulito cubano que tiene aquí el marido de mi hermana, con todas las fotos y esas cosas. Y ese aquí es el jacuzzi, que está tapado todavía. Pero bueno, es así. Así es como se ve. ¡Sí! Y miren, amigos, también un gallinero. Gallinas. No, no. Y esta es toda la casa. Como les digo, amigas,
mi hermana le encantan las flores, le encantan los animales. Y lo que tiene ella aquí es una factoría. Miren cómo juegan. Y bueno, nada. Uy, amigos. Ay. Bueno, otro día cuando podamos entrar, amigas, que podamos venir sin problema, ya les enseñaré bien la casa por dentro. Aunque bueno, les puedo enseñar. ¡Aspeta! Les puedo enseñar justo alguito porque no quiero entrar para no infectar, ¿no? Pero bueno. Y nada, así es como se ve. Todo eso por ahí para allá. Pero bueno. Ya un día con calma, amigos, ¿ok? Con calma porque ahora sí no se puede entrar ni nada. Nos estamos protegiendo. ¡Vincent! ¡Bello! Ok, bueno, ya nos vamos porque ya voy para casa de mami. Y bueno, ahí para que vean algo diferente. Amigas, ya llegamos a la casa, como ven. Y llegamos ahora mismitico, fuimos a ver a mi hermana, les enseñé un poquito para que vieran. Muchas de ustedes ya conocen, amiga, porque muchas de ustedes que me seguían antes ya conocen ya dónde era que vivía mi hermana. Pero bueno, ya había lo puesto más bonito, arreglado más, ¿no? Y nada, ya llegamos. Pienso que este video lo voy a subir desde aquí mismo, amigo, porque son bastantes minutos. He hecho, ¿verdad? Que en verano, saliendo de la casa, se pueden hacer muchas cosas, amigos, y grabas mucho más. Así que espero que este videito les guste. Amigos, miren mi mamá con los pies para arriba. ¡Ay, es una tita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, visto, mamá! Mi mamá se ha vuelto enanita. Señora Odaisy, camine. Camine, señora. Buenas tardes. Yo grande. Amigos, ya empieza a caer la tarde, amigos. Ya empieza ya. Entonces, vamos a quedarnos otro rato más aquí. Voy a aprovechar, espero que este videito les haya gustado, amigos, bien divertido. Ven que mi mami es bien divertida. Les quería decir que nos vamos a quedar aquí hasta más tarde, pero para poder ya estar tranquila, sin tener que tener preocupación de grabar, voy a aprovechar y ya si, como está editado, voy a aprovechar y voy a subirles el videito aquí mismo en casa de mami y ya se los pongo público cuando llegue a mi casa, que ya es más fácil, ¿no? Pero bueno, logré grabar 30 minutos, que yo quería grabar 30 minutos. De verdad que el video estuvo bien variado, me gustó muchísimo. Quisiera grabar todos los días así. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer de ahora en adelante. Ya saben que ya podemos salir, siempre cuidándonos, pero podemos salir, vamos a ver. Mi tío me hizo la extensión, amigos, con las luces, así que vamos a ver cómo se ve ahora el rostro cuando haga los remedios naturales. Ya me llevo 5 remedios que me dio mami muy buenos. Y bueno, nada, estamos aquí, nos vamos a pasar otro rato más y ya después, más tarde, entonces nos vamos. Les mando un besito bien grande, espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Denle like si quieren saber lo de los 5 remedios porque son muy buenos. Y nada, comparte siempre mis videos para que otras personas me conozcan. Y recuérdense, se viene un blog muy bueno para todas las personas aquellas que quieren conocer Italia y otras culturas, pues se vienen. Muchos besitos.